Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Previously, on Crime and Punishment... Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now, all of a sudden, he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And? He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. Ushmer, carta. Ayuda de un abogado. Mi estimado amigo, por favor, permítame expresar mi decepción tras haber leído su última carta. Estoy pagándole para que me defienda, no para que me acuse. Los Kew Gardens son una institución real. Se nos ha concedido la gran oportunidad de viajar por el mundo y salvar las especies vegetales más extraordinariamente valiosas y raras. Es nuestro deber protegerlas de aquellos que querían emplearlas con dudosos propósitos. Este divino gremio del que me habla no tiene ningún derecho de retener tan preciadas plantas. Recuerda el caso del 14 de junio de 1889. Eso vamos a tener que mirarlo en la biblioteca, en la hemeroteca. 14 de junio de 1889. Debo pues solicitarle de nuevo que certifique los permisos a favor de los Kew Gardens. Los documentos se le enviaron el lunes. Le veo en Bottles el martes, como siempre. Montas Dune. Carta de reclamación. Señor Dion, le solicitamos por última vez que libere a nuestras hermanas. ¿Eh? No tiene ningún derecho a mantenerlas prisioneras. No le pertenecen. Lo que usted llama permisos son del todo falsos. Hablan de plantas, ¿o qué? Se encuentra usted en mentiras, como la que fue publicada en la prensa, como el caso del 14 de junio de 1889. Huelga mencionarla. Lo que ha hecho es abominable. Tenga por seguro que no abandonaremos nunca a ningún miembro de nuestra familia. Confiamos en usted y nos arrepentimos de haberlo hecho. El divino gremio. Anda, suena el rollo conspiranoico de Agatha Christie. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Reconocimiento de deuda de la señorita Margaret White a favor del señor Montague Dunn. Arrendamiento de unas habitaciones en Oxford Street, beca para la Universidad de Londres, era su amante. Línea de crédito abiertas en Hamilton, la sastrería Radigan House y la joyería Birch and Sons. Bueno, aquí había alguna cosa que dejamos. Fotografía. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish.
interesante el caso. Un arma. Y esto que no te llama la atención, Sherlock. ¿Por qué no te llama la atención, Sherlock? Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Bueno, pues venga, vamos a otro sitio. ¿Y dónde están los vestuarios privados? Just be careful. Esto es el despacho de él. De James. En el que falta un traje. Hey. University of Cambridge. Cambridge. Botánica. A botany book. Es de Albert Dean. This student's book belongs to Albert. Aquí está. Locked. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will open it. Venga. Mola. Una de estas. Vamos a empezar por los cilindros de fuera, a ver si tienen alguna marca. Esa. Ahí va, esto es nuevo. Es una complicación adicional. Muy bien. Ahora se pueden mover. Qué follón. Bueno, esto como tiene dibujo va a tener que ser así. Este no se puede mover, solo hay algunos. Vaya lío, esta es complicada, ¿eh? Amigos. Ah, vale, solo son desplazables las que tienen la marca blanca. Eso es algo. Eso va así. Ah, y esto tiene que encajar ahí. Mira, eso facilita las cosas. Y esto es aquí. No me digas más. Y...
saco de ahí, pero las verdes hay que moverlas a su vez, y las marrones eso también cuadra. Y ahora la dorada, no, espera, eso cuadra ahí, pero esto no. Complicado. Ya no queda tan claro que esto sea así. Y a ver. Esto va a ser así. Digo yo, a ver, la verde. Pero entonces vaya lío. Esto va a ser aquí. Eso lo puedo encajar ahí. La más complicada de todas.
Ahí va. La dorada, entonces. Pequeño matiz con esta. No te creas. Esto es. Esto tiene que enganchar ahí, sí o sí. Míralo. Tiene que enganchar ahí también, sí o sí. Pero no, ahí no. Esto tiene que cuadrar perfectamente. Ahí. No, tampoco. A ver, este ancho, esta. Tampoco. A ver, esto sí, esto va a tener que ser como antes, que esta encajaba la esta, tiene que encajar la, como pieza así. Eso sí. Vaya, la que he liado, ya la muevo todo lo demás. Ay, ay, ay. Esto es aquí. Por ahí vamos. No, quieto.
Sí, espera. Ahí. Ha sido difícil esta, ¿eh? Open. Aquí ya la señorita White. Miss White's locker. A ver qué fume de mi pipa. Joder. Perdón. Uy. Qué humilde. Joya. These jewels must be worth a small fortune. Apparently, Miss White is a capable student. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. Queridos padre y madre, escribo esta carta con reticencia para pedirles ayuda. Los costes de mi estudio y mi alojamiento son mayores de lo que había previsto. Por tanto, temo que no pueda hacerles frente a largo plazo. Sé que hemos tenido desacuerdos en el pasado, pero espero que no sean ustedes tan insensibles como para permitir que su hija fracase académicamente por cuestiones económicas. Tú, o sea, se vio forzada. A vanity purse. It is of high quality. Margaret, nos sorprende que hayas escrito. ¿Cómo es posible que hayas pensado en pedirnos dinero después de todos los años que han pasado desde que te marchaste, en los que no hemos sabido de ti? Nunca has compartido con nosotros ni un detalle sobre tus progresos a la universidad y lo haces ahora. Solo podemos suponer que te avergüenzas de nosotros porque no pertenecemos a la clase de tus nuevas amistades. Y somos gente, sí, somos gente modesta, pero deberías aprender que la familia es lo primero, como siempre ha sido en casa, y ninguno de nosotros ha puesto nunca en peligro su reputación, como parece que has hecho tú con tu patrono, el señor Dunn. No, Margaret, eres tú la que nos avergüenzas, tus padres. Ay, 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 qué dramilla. ¿Y qué nos queda por ver? Siempre el joyero por abajo. Siempre que has visto todo. Ya te saca. These jewels. Ah, aquí está. Querida Margaret, sé que los problemas económicos se te han hecho muy pesados. Por favor, déjame asegurarte que no puedo permitir que te encuentres en esta situación. Nací en una familia pudiente y lo consideraría un honor si aceptaras mi ayuda. Tu devoto servidor, Albert. Lo dicho, estaban todos colgados. De aquí de la moza, se veía venir. Taquilla de Martin Hamish's locker. Martin Hamish's. Hamish. Revista botánica. A review on rare and exotic plants. Martin Hamish has written several pieces. Sí, no, es porque por su antigüedad. Una carta. Los recientes acontecimientos que han tenido lugar en los Kew Gardens me ponen en la situación de volver a solicitar el puesto de director. Tal y como afirmé en mis anteriores misivas, creo que no hay nadie más apropiado para el puesto. Mientras el señor Montage vivía, comprendí que fuera reacio a mis sugerencias. Tenía usted motivos políticos y yo me plegué a ello. Solicito. Ahora los Kew Gardens se hallan en una situación de desgobierno. ¿Cómo voy a permitirlo? ¿Cómo voy a dejarlos en manos de gente sin experiencia ni motivación? Debo urgirle
que tome la decisión con premura para que pueda dedicarme plenamente a la noble tarea que me espera, libre ya de esta incertidumbre. Si yo creo que Hamish no va a ser el asesino. Nos lo ponen muy a huevo y hay dos personas. Bueno, una, el hijo Albert, que miente sobre él diciendo que simplemente es un empleado con mucha antigüedad y que no era director adjunto. Martin Hamish studied chemistry. Interesting. Lo único es esto, que es en su despacho donde aparece. Y es el único que no ha tenido relación con la señorita White. En su despacho es donde aparecen los restos del veneno, que seguro que se... Martin Hamish... Seguro que... Lo que pasa es que los guarda ahí. Fotografía con... Father and I, Kew Gardens. Hala, ya no hay más que ver aquí. Albert y un... Albert's locker. Un barco. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. Otro marinero. A rejection letter from the British Royal Naval College. Escuela de suboficiales de la Marina Real, Centro de Reclutamiento, Londres. Señor, lamento tener que informarle de que a pesar de sus excelentes resultados en nuestras pruebas de ingreso, no podemos darle la bienvenida a la Escuela de la Marina Real. Su padre, el señor Montas Dune, ha expresado su intención de nombrarle director de los Reales Jardines Botánicos de Kew y parece claro que no tendría intención de liberarle de sus obligaciones durante el año completo que requiere el entrenamiento naval. Por favor, acepte nuestros mejores deseos para su futuro en los Kew Gardens. Esto nos da un móvil para el hijo. Más los celos de que Mrs. White estuviera con el padre. Reciba un cordial saludo, J.M. Lemarchand, director del Centro de Entrenamiento de la Marina Real. Picture of Miss White and Albert in front of the University of London. And they seem to get along. Bueno, pues aquí ya hemos visto a todos. Su plumerillo. Esto ya lo hemos visto. Armarios reactivos. Chemicals, a sufficient quantity for some serious experiments. What should we do next, Holmes? Vale. Hemos terminado aquí. Yo creo que sí. Significa que algo hay que sacarle. Excuse me. Sorry. Kew Gardens.
Mr. Hamish, was someone from your family connected with Kew Gardens? Su padre. Family? No. I'm the only one with a passion for botany. ¿Por qué mientes? I do not think so. This photograph of you and your father at Kew Gardens suggests the opposite. But you have no right to. Do tell us more about your father. He was, indeed, the greatest botanist of his time in the British Empire. He worked together with Montagu Dunn until the end of his life. He brought me in at the age of 12. Did he get on well with Mr. Dunn? No, I couldn't say that. They expanded Kew Gardens together, that was all. And it was all my father's work, for Dunn always lived the high life. So Mr. Dunn was not helping your father? Oh, yes, he provided the financial support. And as far as he was concerned, that fulfilled his role. But the worst of it was, he declared himself as the master of Kew Gardens. Fame meant nothing to my father. So it was easy for Mr. Dunn to take all the credit. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Bueno, hemos aprendido dos cosas. Que este ha mentido, tiene más elementos de... Hay más elementos de juicio y más pruebas como para inculparle por su móvil. Y la segunda cosa es que se pronuncia Mr. Dunn. A ver, envenenamiento. White Tea Dunn. Y ira de... No, Albert. La ambición de Albert. No. El nuevo director. Estudios de White. No, señorita White. Los estudios y la posición social de Margaret White dependían por completo de la fortuna de Montage Dunn. A ver, White Tea Dunn. Expulsión de White. Sí, es verdad. Estudios de White, envenenamiento, y de Martin, ambición de Albert, White Tea Dunn. La señorita White y el señor Dunn tuvieron un desencuentro reciente. Montage Dunn estaba planeando despedir a la señorita White de su puesto en los Kew Gardens. Estudios de White y ambición de Albert. La ira de Martin y el nuevo director. Sí. Martin Hamish tenía un móvil, pero era de Vodafone. Jaja. Pensaba que Dunn había arruinado su vida y la de su padre. El mérito de cuyo trabajo se había atribuido Hamish quería acceder al puesto de director de los Kew Gardens, pero sabía que eso no sería posible con Dunn vivo. Luego, envenenamiento. No, estudios de... La ambición de Albert. No. Tampoco. Tampoco. Luego no cuadran. Estos que quedan no nos cuadran con nada. De momento. Just be careful with the plants during your inspection. Bueno, vamos a por el perro, ¿eh? Vámonos. A por el perrín. Para ver lo de la botella, etcétera. Baker Street, por favor.